oportunidad 3. El primer remate de Villalba desde la derecha, después el intento de Ostachuk, el último el centro de Villalba, ahora desde la izquierda. No llegó Mercado, quedó muy exigido Medina. El último del partido, este ataque de Racing con Garré. Cortó muy bien Ostachuk. Sin embargo, va. Ostachuk cortó muy bien cuando yo venía, Garré en velocidad. Bueno, con un arquero jugador Gimnasio, Ostachuk y el tiro libre. Le pega Ostachuk al arco, el arquero, el rebote para Mercado. Dale, Emma, el taco de Mercado. No pudo perder Boca. Que no ganar Boca. Boca ha sentado un poquito arriba, difícil que se le dé vuelta. Exactamente, y teniendo en cuenta que Colón está en el puesto 19 en la tabla de posiciones. Corto Fernández, recupera la pelota otra vez. Ostachuk va saliendo del fondo Independiente. Ostachuk que la maneja. Buen pase filtrado de Ostachuk para que se venga Gamarra. Y atención que aparece Independiente. Y lateral para el Fortín. Aguanta Monzón. Termina recuperando muy bien Ostachuk. Juego para Da Rosa. Dale Ostachuk. Saco Ostachuk, después lo bajaron con infracción. Robó muy bien Ostachuk. Muy bien en el partido número 3 de segundo Ostachuk. Hubo la pelota para Molina, trabó para Dior. Abre un poco con el cambio de frente para Lando. Lando con el centro a la cabeza. Esta es la lucha por el campeonato. Independiente lidera y en soledad, aprovechando una fecha que por ahora es Arsenal, que sobre el final seguramente se va a adelantar unos metros en el campo. La Rosa, todo el pase no pudo. Miranda termina controlando. Facundo Lando toca hacia atrás para Ostachuk. Bien Ostachuk. Lindo taco. Rosado. Recupero finalmente Ostachuk, ahora sí, definitivamente Independiente quiere adueñarse del partido. Dale de fondo Independiente. Ya le pega la pelota, viene Mercado, sale el arquero Mercado. Ya sale Norris, sí que le pega su finalidad, se acerca entre sí. Dice, mirá que largo que estamos, 70 metros. Sale Independiente desde el fondo. La pelota es de Ostachuk. Juega por lo bajo para Lando. Ataca Lando. La cubre Casco. La jugó nuevamente para Ostachuk. El que maneja es Ostachuk. Vende el cambio de frente el pato Ostachuk para que aparezca Gamarra. Jugó Sonia, ahora jugó Velasco. Ramírez. Baquia que corta. Rebota, atención, remate al arco. Y con lo justo.
poquito mejor Vélez con esa jugada clara que tapó muy bien Segovia. Pero por ahora se siguen acomodando en el campo de juego Antiguo Mercado, Lucas González. Son futbolistas Pacini y Ostachuk que han demostrado que se pueden. Mario Di Lorenzo. Ostachuk buscando a Luciano Villalba. La aguanta Lucho. Rochazo en busca de Alexis Gamarreal. Para con el pecho Ostachuk. Para la Rosa. Aquí va saliendo del fondo ahora. La pelota pasa por los pies de Ostachuk. La aguanta Molina. Jugó muy bien Molina, Pelota para Villalba. La hace bien Villalba. 1-1. Atlético Tucumán y River igualan sin goles. Le ha tocado. Sí, para mí le había tocado. Me he cansado de rozar con las manos. Ortega. Ostachuk toca con su arquero. Partido apenas 4 minutos y medio de la primera parte en esta mañana de viernes. Viviendo la reserva, viviendo este Independiente Gimnasia, antesala de lo que será el duelo de mañana.